La Dirección de Seguridad Pública y Vialidad Municipal, en coordinación con la Dirección Municipal de Protección Civil, reportan saldo blanco como resultado del operativo Día de Muertos, implementando del 31 de octubre al 2 de noviembre en los panteones municipales donde concurrieron más de 19.000 visitantes, así como en la zona centro. En este operativo participaron cerca de 100 elementos, tanto de seguridad pública como vialidad, protección civil y fiscalización municipal, así como del personal de fiscalización para el control de comercio de temporada y de servicios públicos municipales, que estuvieron atentos a los requerimientos de los más de 19.500 visitantes que asistieron a los panteones municipales. También se estuvo atentos a la vigilancia en la zona centro y jardín principal, en donde se realizaron diversas actividades alusivas a estas fechas por parte de la Casa de la Cultura, Sistema Municipal DIF y otras dependencias. De acuerdo a los resultados por el comisionario de Dirección de Seguridad Pública, Luis Enrique Ibarra Laguna, se reportaron que en los cementerios municipales de Chapultepec y Mariano Escobedo, una afluencia de más de 13.000 visitantes, en tanto en el Panteón de Chapingo, ubicado sobre la carretera Romita-Tejamanil, se registró la presencia de más de 4.000 visitantes. En lo que se refiere al Panteón, La Purísima, ubicado en el camino que comunica a la comunidad de San Clemente con la ciudad de Romita, se reporta la asistencia de más de 2.000 deudos. Seguridad Pública Municipal estuvo apoyado con cinco motos patrulla y cinco unidades de patrullaje, destinando personal pie-tierra dentro de los cementerios y la presencia de unidades fuera y en recorridos periféricos de los mismos, sin descuidar la vigilancia en la zona centro, colonias y comunidades, además de que se abrió el módulo de seguridad ubicado en la salida a Silao. Protección Civil dispuso de personal de paramédicos y una ambulancia, así como la Brigada Móvil, reportando solo una atención médica a una persona por enfermedad crónica. También realizaron una revisión integral de las medidas de seguridad de los puestos de temporada, sobre todo los que trabajaban en la elaboración de alimentos utilizando gas LP, resultando las 48 revisiones sin ninguna novedad. Por igual, realizaron el retiro de un enjambre que representaba riesgos a los visitantes, informó para el poder Carlos Ortega.